En el anterior no pedí que me pidan otro spoiler, pero yo lo subo a este igual. Pídame algún spoiler, así, no sé, así me siento mejor y sé que no estoy robando con esto. Bueno, sí. Yume ga kokoro kara hashimaru yo. Una de las últimas canciones. La última canción de Nishigasaki en la temporada 2. Ese va a ser uno de los temazos que elegí para el Third Solo Concert Album de Gaby Olmedo. Yo te voy a arruinar esta canción y me lo vas a agradecer. No voy a entender por qué, porque la verdad se ve asqueroso. Me disculpo, se escucha asqueroso, mi versión. Así que vamos a tener que modificarlo bastante y vamos a tener que ser, no sé, hay que llamar a ¿quién llamamos? Al Bizarrap, a ver si nos puede ayudar con esto. Ni él puede hacer milagros, así que vamos a ver qué tal fue esto. ¿De qué live es? En cualquier momento me caga palo, me va a decir, shh, cállate, quiero dormir. Ya me puso contento solamente con tocar unas teclas. Todavía no vi a Coco. No vi cómo canta, no escuché cómo canta. Si mal no recuerdo, en la reacción que hice al último episodio de Nishigasaki, quebré en llanto. Y no me sorprende. Mirá vos también. Tiene que mirar. Acá, mira, acá está. Acá. ¿Viste? Eso es. Estaba Yuki. Yuki. Yo tengo esta imagen, la tengo fuera de pantalla. Bueno, la tomé en un momento. No voy a llorar. Si está llorando ella, yo también. Ella somos todos. Arigato. Thank you.
Sí, me acuerdo, me dolió mucho. Y ahora también. ¿Por qué Kaori se arrodilló si es la que más llega al piso? Más cerca del piso está. Sinceramente, estoy muy dolido. Eso me dolió mucho. Eso me quemó el alma. Ay, Dios santo. Lástima que no se ve a una calidad HD, ¿viste? Pero es lo que hay, es lo que pueden subir en YouTube. Y si lo suben en YouTube, yo también puedo, así que. Y si se lo bajan a él, me lo bajan a mí. Sinceramente, es un tema muy. No te digo entrañable o histórico, pero sí que es un tema que. Si vos seguís semana a semana una serie y que esta canción sea la última para despedirse, incluso sin saber si van a volver, es doloroso. Porque es verdad que en la primera temporada sabíamos que puede ser que hubiese habido o que hubiese estado, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo bien. Una segunda temporada. Sabíamos muy en el fondo que sí iba a pasar. Sabiendo incluso con el Cifas que iba a salir una segunda temporada. Pero ahora no sabíamos si iba a salir incluso una película o si iba a salir alguna tercera temporada. Curiosamente, a día de hoy ya sabemos que va a haber otra temporada de Liera, porque este va a tener tres películas más, además de Next Sky, que estamos esperando para poder verlo. Dios. Sonríen el mundo entero cuando se confirma otro Love Live. Senzu Kusechin Yozoru. Cara, ¿no?